Chiquito en el azul, como dijimos, chiquito es tu miedo. Bravísimo guerrero argentino. Llega con un récord profesional de 18 combates, 11 victorias, 6 de ellas antes del límite y 7 derrotas. Su peso fue 138 kilos 600 gramos. Con 29 se la juega toda en el casino. Este hombre de San Martín, que reside en La Cumbre, Córdoba. Ariel Esteban Chiquito Bracamonte. In the red corner, en el rincón rojo. Hello, Big Baby. Con 33 años está esa máquina de boxear que hoy, aquí, comienza un nuevo camino hacia el título del mundo. Registró en la báscula un peso de 155 kilogramos. En 24 combates con los mejores del planeta. Tiene un récord de 23 victorias y solo una derrota. 20 de sus oponentes besaron la lona. De Brooklyn, New York, USA, Sharrell King, Big Baby Miller. División pesados. Combate pactado a 10 asaltos. Okay. Qué pelea para arrancar la noche, noche de jueves, okay. Inhabitual para boxeo. Suele ser una noche de amigos, de reuniones, de empanadas, de pizzas, de asados, amistades. Ahí está el panameño. Guillermo Pérez Pineda, que arbitró en 2006 el duelo entre Carrera y Javier Castillejo. ¿Se acuerdan de aquel? ¿Sí? Despojo luego a Carrera, en realidad lícito por el doping positivo. Él fue el tercer hombre en Berlín por el título mundial mediano. Atención, Colo Marenco, atención, Oscar, Carlitos. Tantos amigos del otro lado para arrancar la noche. ¡Ah, boxear pesados! El día que Harrell Miller se subió al ring después de 3 años y medio. Iba a pelear con Joshua. Un doping lo dejó afuera. Quiere mostrar después de ese tiempo que se puede regresar, que se puede salir, que se puede reencauzar una carrera. Su última pelea fue el 17 de noviembre de 2018. Allí ganó por nocaut en 4 vueltas al rumano Bogdan Dinu. Enfrente a Ariel Esteban Bracamonte, el chiquito. Pantalón negro. Acá las manos pican, queman. Puede haber un muñeco en la lona. Viene de perder por puntos en 8 vueltas Bracamonte. Ascendente mano derecha de Miller. Combatió en Londres el cordobés. Ahí la metió abajo Miller. La experiencia internacional de Bracamonte muestra a Charito. Ilustra la transmisión que arranca de esta manera. Somos boxeo de primera, producción de torneos. No cago a las drogas. Jueves y viernes en el casino. Hablamos de la experiencia de Bracamonte. 2 combates en Reino Unido, 2 combates en Rusia, 1 en Francia y otro en Nigeria. A fondo metió Miller. Zurda en punta de chiquito. Así le dicen a Bracamonte. Derecha volcada de chiquito. Zurda arriba de chiquito. Derecha ascendente de chiquito. Miller que le hizo tirar error a la balanza. Chiquito que pesó 138, 600. Hay por lo menos 300 kilos entre uno y otro. Derecha a fondo y a la oreja de Miller. Otra derecha, una zurda abajo. Está trabajando el pesado de Nueva York, de Brooklyn. Abraza al argentino cordobés. Quien fue despedido por Bob Bannon en persona, ¿eh? El titular de Top Rank, después de lo que marcaba Martín Perazzo. Las irresponsabilidades. El indisciplinado, dijo Charito. Y lo describió bien. Él quiere mostrar que se puede volver, que está limpio, que todavía tiene edad y potencia para reencauzarse. Pero claro, tendrá que mostrarlo. Zurda de Bracamonte. Izquierda arriba de Bracamonte. Faltan 10 segundos. Nuestro productor Agustín Mauro todavía está sorprendido del sándwich que se clavó Miller hace un rato en el bar. Antes de boxear.
Hay que llenar ese cuerpo. Pausa, ya venimos. Continuamos con boxeo de primera, 10 para Bracamonte, 9 para Miller. Tras esta transmisión tomaremos contacto con Quebec, en Canadá. Allí se van a presentar dos argentinos, Marcelo Cóceres y Reuken Arce. Estarán con la transmisión Marcelo González y Luciano Jurnet. A boxear. Jueves con los guantes puestos. Miller, pantalón rojo y negro. Bracamonte, pantalón negro. Boxeo de primera, esa etiqueta, ese hashtag para acompañarnos en las redes sociales. Preparen celulares que en un rato viene la tarjeta de la gente. Se va el humo, Miller. Se va el pesado. Se va el grandote de Brooklyn. Castiga zona blanda, abajo, Bracamonte, que tiene experiencia internacional. Ya lo señaló Charito. Ascendente mano derecha de Miller. Derecha a fondo. Otra derecha a fondo. A Bracamonte lo podemos caratular como el mejor peso pesado nacional. Por títulos que ha ganado, los importantes, el argentino. Mire que se le van a enojar, los otros. Se lo advierto. Usted dice que es el mejor de la Argentina hoy. Y estoy viendo su performance y afirmo lo que le digo. Derecha, zurda arriba de Miller. Lo saca con el cuerpo Bracamonte. Quiere bajar la derecha a fondo. Ya ve a Miller. Sacude la derecha boleada al grandote de Brooklyn. Hasta el momento los dos han bancado la mano. Con aguante ambos. Atención que llegó la derecha arriba de Bracamonte. Empezó a vacilar el grandote. Otra derecha. Ascendente mano diestra, zurda a fondo por parte de Miller. Entretiene la pelea. Empieza a ser atrapante. Porque Bracamonte tiene puntería. Lo veo abrir la boca como pez en la orilla el grandote de Brooklyn. Con el bucal a flor de labio. Miro el rostro de Bracamonte y está parecido. 10 asaltos. Arriba, dice el panameño. No le gustan los golpes sobre la línea del cinturón a Pérez Pineda. Lo vimos a Pérez Pineda en la victoria de Papeski sobre Héctor Cepeda el año pasado. Y fue quien paró la pelea de Arboleda con Jonathan Barros. ¿Te acordás de la queja del mendocino? Un repiqueteo de Miller. Derecha a fondo de Miller. Le ha aguantado la mano Bracamonte a Miller hasta ahora. ¡Ya venimos! Con boxeo de primera, 10 para Miller, 9 para Bracamonte. Empate en 19, lo que marca la tarjeta de boxeo de primera. Relata Martín Pérez. A boxear pesados. El internacional Miller, el internacional Bracamonte. Somos boxeo de primera, no cago a las drogas, abrimos la noche. Con Bracamonte que tira fondo a la zurda del cuerpo, la derecha arriba. Atención que salió con apetito el que vive en Córdoba. Cruza la derecha, mira qué linda derecha ascendente de Miller. Atención que le prendieron el samba a Bracamonte. Está mal el Córdoba. Sí, 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 sí. Furiosa derecha ascendente de Miller. Busca zona blanda. No está bien el grandote argentino. Empieza a girar como el involteable. Camina como por arena movediza. ¡Ojo las cuerdas! Miller metió una bomba derecha. Tiene 20 de 23 por nocaut Miller. Todas en Estados Unidos. Y esa acción fue un punto de quiebre en el combate. Zapateó el cordobés. Y varias con rivales de jerarquía, Zurda a fondo de Miller. Que está volviendo después de 3 años y medio y metió una mano internacional de elite que aguantó bien por ahora Bracamonte. Falló Bracamonte que está cansado, abre la boca, ha sentido la mano el argentino. A fondo y a la oreja tira Miller ahora el cuerpo.
Preparen la lona del casino. El croupier empieza a mirar a Bracamonte. Está acertando de contra y con los ojos bien abiertos. Mira, Bracamonte se la juega de la mala. Queda un minuto. Resta mucho. Saca fuerzas de flaqueza Bracamonte yendo al ataque. Y a Miller evidentemente le falta resto. Amortigua, aguanta, busca tomar aire, cargar fuerza para volver al ataque. Y ahí está Bracamonte volviendo, renaciendo. Hasta el momento la calidad le ha dado rédito a Miller. Veremos qué ocurre si la pelea se hace larga. Arriba la de Bracamonte. Ascendente de mano derecha de Miller. Bracamonte tira fondo una derecha. Otra derecha de Bracamonte. Pareció sentirla. Miller se prende en el toma y dame. Uno, dos. De Miller arriba. Se terminó. Rincones. Tiembla el casino con los pesados. 10 para Miller, 9 para Bracamonte. 29-28 la diferencia para Harris. Un nombre para seguir de cerca. Medalla de plata en Río. Joe Joyce, también entre los completos, enfrentará al rumano Christian Hammer. Relata esta cuarta vuelta Martín Pérez. A boxear. Miller, pantalón rojo y negro. Bracamonte, pantalón negro. Así está la tarjeta de boxeo de primero. Punto arriba para Miller. Salió Bracamonte, el argentino, a buscarlo. A buscarlo a Miller con todo. Bracamonte sabe que la pelea es una moneda al aire. Que puede caer de cualquier lado. Se la va a jugar. Va a buscar. Va el pesado argentino. Busca un buen ascendente de mano izquierda. Busca zona blanda. Abraza a Miller. El hombre que tildó la balanza. El hombre que apagó los números digitales de la balanza de la FAP. Y del nocao a las drogas. Se para el panameño. Cross de mano derecha de Miller. Lo saca con el cuerpo. Bracamonte se queja. La fresca jornada de jueves. Buenos Aires. Puerto Madero. Chocan cabezas. Ojo que están rozando cabezas. Adrede. Bracamonte va con la cabeza demasiado en punta. Cruza a la derecha y falla. Trabaja con clase Miller en las sogas. Fíjate que acomoda el cuerpo y busca colocarla. Como esa derecha arriba. Y otra derecha arriba. Ojo con Miller y la contra. Se está soltando Bracamonte. No sea cosa que entre en la trampera de Miller. Es que en esa distancia, en la corta, predomina el que mayor calidad tiene. Aquí se le fue la mano a Miller. Golpe bajo. Golpe bajo. Vamos a tener 5 minutos para que te recuperes. Vamos a tener 5 minutos. Tranquilo que ninguna clase de arma. Vamos para acá. Venga. Vamos a tener 5 minutos. Cálmate, cálmate. El panameño dice, cálmate, tiene 5 minutos reglamentariamente como para recuperarse. Una pelea friccionada en la zona corta. Pero que ha sido clara, ¿no? Hemos visto golpe claro acá, muy por debajo de la línea. El árbitro venía advirtiendo, hablamos de Guillermo Pérez Pineda, cuando le descuenta un punto a Miller, cuando le coloca el menos uno, venía advirtiendo que estaban tirando al límite de lo reglamentario. Esta final no la puede ganar por dos por abajo. No puede ganar. ¿Ok? Pero, agarra tu cinco, agárralo. No, ya estamos. ¿Ya está bien? ¿Seguro? Ok. Bien. Ven acá, ven acá. Espérate, espérate, espérate. Ven, con. Bracamonte prefiere. Ok. No usufructuar todo el tiempo de recuperación. Y va a buscar. Tiene bronca. Chiquito tiene bronca. Se levanta la gente. Chiquito salió a tirar todo. Hay que parar a ese camión, ¿eh? Este tiene combustible, ¿eh? Va chiquito, el combustible se lo da la gente.
El combustible se lo da la gente en el casino. Chiquito, chiquito. 30 para el cierre. Miller aguantó y ahora está cargando la mano. No me gusta, está cargando la mano Miller. Lo dejó tirar a Bracamonte, que se agotó. Y ahora va a tener que aguantar. Tiene 10 segundos Miller para tirar lo que cargó. 10 segundos, 10 segundos. Tira abajo a la derecha. Bracamonte sigue tirando. Izquierda en cross de Miller. Se acabó la vuelta. Esta es la tarjeta de Sergio Charito. 10 para Miller, 9 para Bracamonte. Recordemos que el árbitro, Pérez Pineda, le descontiones. Señores, el boxeador de los Estados Unidos. Señoras y señores. Ah, boxear. El día que Chiquito Bracamonte le quiere quitar el invicto a un pesado mundialista. 23-0 tiene Miller. 11-7-0 tiene Bracamonte, que ha ganado y ha perdido bastante por nocaut. Metió una mano a Miller con un ascendente divino de mano derecha. Lo hizo cabecear como perrito taxista Bracamonte. Le hizo mirar las luces del casino. Tiene clase Miller. Administra los envíos. Los coloca, llega casi siempre. Tira menos que Bracamonte, pero con mucha puntería. Mirá, se amatan las hojas. Ojo Ramón, que si pasa de largo Miller, te aplasta la lente, Le digo al fotógrafo que está abajo. Está clavado contra las sogas haciendo buenos números, Miller, Pelea plácidamente. Es una zona que ha encontrado el de Brooklyn para lucirse. Mirá, con una gran capacidad de ejecución ahí. Mirá cómo lo deja trabajar a Bracamonte. Las piernas clavadas de Miller. Hace rato que no mueve las piernas, mirá. Sin embargo, tiene mucha clase como para meter los envíos. Encontró la zona de confort, Miller. Bracamonte no lo mueve y él llega. A Bracamonte le falta recorrido para llegar con un envío potente. Y otra vez lo hace cabecear Miller. Mucha clase en las sogas. Tiene King. Mucha clase en las sogas. De lo mejor que hemos visto en el ciclo boxeo de primera en esta temporada. Esto que nos está regalando Miller. Una exhibición del pesado en casi 2 minutos de round. Como para mostrarle a aquellos grandotes que no tienen demasiado recorrido que caminando poco se puede hacer mucho. Mira, pum. Esquiva esa derecha. Ascende, pero pareció activarse. Si fuera la play, apretar el botón del turbo para Miller. De la clase, de la capacidad, del superpoder. Y todo lo que tira llega. Una zurda abajo. Tambaleó Bracamonte. Le están por prender el sambo al pesado argentino. Que mete de rebate una derecha. Una exhibición de Miller en 2 minutos y medio. Lo hace cabecear de vuelta a Bracamonte. Para el final del quinto. Derecha y derecha. Llegan todas las de Miller. Lo apaleó a Bracamonte en la vuelta. Zurda y lo movió a Bracamonte. Vaciló Bracamonte. Se va a acabar la vuelta, señoras y señores. Clase de boxeo de Harold Miller. Que en 3 minutos le pintó la cara a Bracamonte. 10 para Miller, 9 para Bracamonte. 49. ¡Fuera! Arranca la sexta vuelta, no cago a las drogas. Primera pelea en el vivo de boxeo de primera. Día 1, jueves. Boxeador grande, Harry Miller, en todos los sentidos. Ante Ariel Bracamonte, el argentino. A entender de Charito, el mejor pesado de nuestro país. Si nos da el tiempo, veremos a Iván Dichko, boxeador kazajo, quien va a enfrentar al San Pedrino a Kevin Espíndola. Está pautado en esta cartelera también. Bracamonte de negro, Miller de rojo y negro. Mirá que ascendente que metió, después lo acompañó con una izquierda abierta.
Se activó Miller, me parece que está decidido sacarlo a Bracamonte. Preparen la bomba de KO. Zurda arriba de Bracamonte. La cede calle la pelea. Bracamonte lo va a buscar con mucho amor propio. Rebotan las manos en el pecho de Miller, que lo saca con el hombro, que busca recorrido, que es muy plástico para meter los ascendentes y los cruzados de mano derecha como ese. A la oreja lo volvió a mover a Bracamonte, se amacó a las sogas. Ok, señores. Hace 5 minutos que le da una paliza a Miller, sí, a Bracamonte. Ya la está padeciendo la pelea a Bracamonte, no la está disputando. No es competidor del duelo. Cambió rotundamente la pelea desde el cuarto, quinto en adelante. Era pareja. Bracamonte se las arreglaba con ahínco, con amor propio. Y con categoría también. Pero calentó motores el morocho de Brooklyn. Que tildó la balanza y lo está tildando a Bracamonte. Vuelta 6, queda 1 minuto. Somos Boxeo de Primera. Nos acompañamos en la noche de jueves. Mañana también estaremos desde las 23:30. Mañana con una muy buena pelea. Buen desafío para el argentino Brian Suárez, el boxeador de Hurlingham, ante el venezolano Albert Ramírez. La pelea cinta que usted pidió. Mucha gente, no solamente yo. A Albert Ramírez lo vimos con el tucumano Facundo Galobar en este recinto, aquí, en el casino. ¿Sí? Y Brian viene de una pelea dura en el Luna Park. Se fue a la lona, se levantó y la pudo ganar ante el salteño Durro al Palacio. Una pelea que el que la gane se encarama dentro del ranking de los medios pesados de la Asociación Mundial de Boxeo. Zurdo en punta derecha arriba de Bracamonte. Ahí está Miller aguantando lo que viene. Nunca perdió el norteamericano. Ganó 20 por nocaut de 23. Bailan los pesados al ritmo de los lentos en el casino. Se frenó Miller. Claro, porque cambió el formato. Ahora va a buscar él. Camina Bracamonte. Le hace fallar la derecha a Miller. Se agachó con mucha clase, se acabó la cesta de 10 rincones. Esta es la tarjeta de boxeo de primera. Y va allanando el camino Harold Miller, 10 para el boxeador de Brooklyn. Este boxeador que hoy nos regala un gran lucimiento, un boxeo atildado en la capital federal de la República Argentina. A boxear. Nuestro amigo Diego Chávez, como siempre, reunido con amigos como tantos otros en la noche de jueves, siguiendo Boxeo de Primera. En vivo estamos, ¿eh? En vivo, desde el Casino de Buenos Aires, en el marco de la vuelta número 7, donde los pesados Miller de rojo y negro y Bracamonte de negro, Estados Unidos contra Argentina. Linda pelea para abrir el ciclo de nocaut a las drogas. Este evento internacional de tanto tiempo al aire, que va deambulando, picando en diferentes países de Latinoamérica, y nos ha tocado a nosotros otra vez. El Luna Park supo albergar al nocaut las drogas. Derecha cruzada de Bracamonte, izquierda arriba de Bracamonte. Allí, entre otros, lo vimos al venezolano Jorge Linares, quien después tuvo una gran trascendencia. Figuras en formación. ¿Será el caso de Cuello hoy? ¿Será el caso de Suárez mañana? Ascendente de Miller. Pone el cuerpo y la cabeza a Bracamonte para zafar. Es una pelea de muñeco a la lona, pero se hace robar, ¿eh? No llega aún. Por el andar de Miller en la vuelta 5 y 6, parece que todo está a pedir de lo que quiera. Está en manos de lo que él quiera. Buen jab de mano izquierda de Bracamonte. Largo. Ascendente de mano derecha de Miller. Miró al rincón Bracamonte. Sí, sintió la mano derecha. Miró al rincón, ¿eh? Otra derecha, otra bomba de Miller.
Charito dice, Bracamonte miró al rincón, lo miró a Nieto, a Gustavo. Aureliano Soso del otro lado. Chocan cabezas, se decide Miller a atacar. Es que no tiene argumentos para poder detenerlo a Miller. Sacudió derecha cruzada Bracamonte. Ahora da el paso atrás, está en el centro de escena, se prepara la bomba de Miller. 38-37, boxeo de primera. Así luce el casino de Buenos Aires. Gran puesta en escena. La producción de torneos. Curvelo en la dirección, el pibe Perry. Con Bernabé Forte, con Thiago Bortot. Con Sopa Mauro. Todos los productores al servicio de esta gran velada internacional. Derecha zurda. Se acabó, llegó la última de Miller. Chiquito se mira el guante para que aquellos que están arrancando vean el aplomo y la seriedad del árbitro. Que muy serio dice, muchachos, ojo que si sigue así lo paro, ¿eh? A boxear. Vuelta 8, Bracamonte Miller. Izquierda arriba de Miller. Es un aguantador Bracamonte que tira a la derecha. Va al albur del final buscando una mano salvadora. Se lo quiere comer a Miller. Lo quiere ir a buscar. Lo quiere poner en caja en el cierre. Con lo poco que tiene de aire. Este árbitro dirigió una super pelea en 2006. Chris John, el indonesio, cuando le ganó al mexicano Juan Manuel Márquez. Cuidado con la cabeza. Pelea caliente allí en Yakarta. Tiene la camisa manchada de sangre. Cuando Miller meta tres o cuatro aciertos consecutivos, el árbitro creo que la paga. Pero claro, a diferencia de lo que narro, Bracamonte tira y Miller no tira ahora. 1.50. Gancho de mano derecha primero de Miller. Ahora Bracamonte cruza la zurda, cruza la derecha y va al ataque. Rozan cabezas. Cabeza en punta por parte de Miller. Ascendente mano derecha de Miller. Que te digo, en la corta, cuando la pelea se envuelve, saca los mejores dividendos. Tiene mucha clase en el cuerpo a cuerpo. Mucha facilidad para levantar la diestra. Doble izquierda de Miller. Otra izquierda de Miller. Las mete King. El indisciplinado que vuelve en Buenos Aires. Linda izquierda de Bracamonte. Derecha arriba, fondo de Bracamonte. Llegó el tortazo para Miller. Que ahí buscó la derecha, cruzó de vuelta. De a ratos aparece Bracamonte en la pelea. Envalentonado, con ganas. Tratando de disimular el cansancio, de mostrarle al árbitro que está entero. Con mucho coraje, con muchas agallas el argentino. El que nació en San Martín, el que vive en la cumbre Córdoba. Cruzó la derecha a fondo. La aguantó Miller. La, rebotó la mano. Sí, sí, sí. ¿No? Rebotó. Lo que más me ha sorprendido de esta pelea es que todo lo que tiró Bracamonte a fondo, a Miller fue como que le llegara una caricia, una cosquilla. En ningún momento estuvo apremiado por ninguna mano. Entré, señores, entré de nuevo. Esos más de 160 kilos aguantan todo. Zurda, derecha, zurda, derecha. No, aguanta por el rigor que ha tenido su carrera también, ¿no? Muy bien formado. Señoras y señores, el rincón, ese banquito. Tiemblo por la banqueta de plástico. Donde se tripera. Boxear, novena vuelta. El objetivo de Bracamonte está claro, llegar de pie hasta el cierre de la décima. Vaya anotando, Charito. Pelea fuerte para Palmeta. 9 del mes que viene. En San Antonio, Texas. Ya la tengo acá. Speed Ellis enfrente. Ojo, ¿eh? 23-0 con 14 knockout. El representante de Massachusetts. Y ahí estará boxeo de primera. Acompañando la carrera de...
Totalmente. Ven. Hay una que tiene media suelta, esta. ¿Otra vez la cinta? En esa cartelera donde Palmeta y Ellis harán el complemento, el filipino Mark Magsayo enfrentará al mexicano Rey Vargas en choque de invictos, estando en juego el título mundial pluma del Consejo. Linda cartelera que vamos a disfrutar en Teis Sport. 9 de julio en San Antonio, estado de Texas. Una brava vaya campeón. Para Alberto Palmeta. En un rato Castillo y Reyes. Más tarde Cuello y Padilla. En el fondo de la noche, título internacional, pluma MB. Bracamonte va a buscar de arrebato una mano ganadora. Miller que aguanta y toca, aguanta y toca. No tira con profundidad ahora. Apela más a el oficio y la precisión que a la potencia. Bueno. Hay que contemplar que ese grandote de 33 años y más de 150 kilos hace 3 años y medio que no se sube de manera seria un ring. Ah, busca Miller. Linda derecha de Bracamonte. Y hay que ver de qué manera se va a ir metiendo en el boxeo de elite, donde supo estar. ¿Tendrá la disciplina para hacerlo, Miller? ¿Lo aceptarán las grandes promotoras en los Estados Unidos? Son muchos interrogantes. Es que dejó plantado a muchos, ¿no? Con los actos de indisciplina. ¡Upa! Linda derecha. Bueno, él se lo toma como un desafío. Estaba contento de formar parte de esta cartelera que tiene un bien benéfico, solidario, de acompañar y sacar a los chicos del flagelo de la droga. Y ahora en la Argentina quiere buscar un nocaut. Y lo va a buscar, ¿eh? Lo va a buscar. No está bien Bracamonte. ¡Preparen la bomba! ¡Preparen la bomba! ¡Ojo las cuerdas! 300 kilos contra las cuerdas. El parameño se para. 38-37. Parece con el ojo de tigre Miller como para liquidarlo ahora. Zurda. Bambolea Bracamonte. Otra izquierda. Empieza a tener piernas de gelatina el argentino. De mimbre. Se arquean las piernas de Bracamonte, que busca el abrazo. Faltan 10. Se aceleró el timekeeper por la duda, dijo. Para que aguante el argentino. Señoras, señores, último descanso. Ojo que si se enoja Miller, hay que agarrarlo, Y la volvió a sufrir la vuelta, quien ha generado un gran lucimiento esta noche en el Casino Buenos Aires. A boxear. De 23 rivales profesionales que tuvo la carrera de Miller, solo 3 aguantaron de pie hasta el final. No es poca coquilla para Bracamonte en caso de llegar a ese objetivo. Pesados en escena, Casino Buenos Aires. Somos boxeo de primera. En el nocaut a las drogas. Bracamonte va. Le pone el cuerpo a Miller, que se para. El panameño ha trabajado mucho, Con seriedad, plomo. Con profesionalismo. El árbitro de la contienda. Ha sido árbitro de Golovkin, Martín. Ah, ante el ugandés Casino Uma en 2011. Qué lindo ascendente de Miller. Cuánta clase que tiene Miller cuando se emplea, Cuánta precisión. Hizo sacar el bucal. Escupió el bucal. El árbitro dice, siga, boxe. Lo contempla el reglamento. El árbitro vio que cayó. Peleando. Entiende el árbitro que lo escupió es profeso, creo. El último dice. ¡Upa! ¡Zurda! Chiquito, grita la gente. ¡Se enojó el grandote! Y ahora sí se lo va a poner. Está bien, no quiso detener la acción. Una medida
llamativa, el espectáculo o la salud del atleta, ¿no? El árbitro se basó en el reglamento de, claro, de la MB en este caso. Acompañó la continuidad de ataque en la misma escena de Miller. Bracamonte pidió que se parara, claro, le convenía. Está muy arriba de la pelea. Me gusta mucho este árbitro, Charito. Mira, está arriba del combate. A mí me gustan los zapatos. Qué bien lustrados. Ah, sí, es verdad. Hay pomada ahí, ¿eh? Zurda de Bracamonte. Termina de pie casi más por orgullo que por físico Bracamonte. Y por Miller, que no tuvo resto, no tuvo... Bueno, si pasan de largo morimos aplastados acá, Charito, quiero decirle. Esos alfajores que le regalaron de Córdoba pueden terminar siendo una tortilla. Se lo quiero agradecer, sí, a la gente que acompaña a Bracamonte, lo observa. Peleando. Miller escupió el bucal y ahora le devuelve la gentileza el árbitro Bracamonte, que está tirando. Atención, que Miller llegó con la derecha arriba. Señoras y señores, con todos los pesados terminan. Chiquito. Grita el Casino Buenos Aires. El objetivo está cumplido. Para Chiquito, que aguantó de pie. Para Miller, que volvió a boxear después de mucho tiempo. Regalaron una muy linda pelea a los pesados en el arranque del Nocao de las Drogas. Una hermosa manera de arrancar. Un saludo, gracias, Mati Mototo. El Nocao de las Drogas, con esta primera edición y con este lindo duelo de pesados. A Omar Ferreira, a Vicky, a Cef, a Diego. 19 para Miller, 99-91. Le colocamos el menos uno a Miller. A los chicos del gimnasio. El árbitro Pérez Pineda se lo descontó en el cuarto asalto. 98-91. La tarjeta final de boxeo de primera. Seguramente va a conservar el invicto Sharon Miller. Y va a sumar su victoria número 24 como boxeador profesional. Quien era considerado en su momento una de las figuras de la categoría pesado. A quien le habían otorgado la gran oportunidad de combatir con el británico Anthony Joshua. Finalmente, una vez que se comprobó el doping positivo en el neoyorquino, obviamente toda esa ilusión se terminó esfumando. Pero bueno, si nos focalizamos en lo que vimos hoy, a partir del segundo asalto, cuando calentó motores Harrell Miller, por momentos fue imparable, con un boxeo colorido, con variantes. Y el que lo padeció fue el argentino Ariel Bracamonte, acostumbrado a las bravas. Casi siempre afuera, en el exterior. Aquellas dos en el Reino Unido, las dos que realizó en Rusia, algunas de ellas las pudimos compartir con ustedes en la pantalla de Tays Sport, y sus caídas en Francia y en Nigeria. La camisa del panameño no es la de Cristóbal, ¿no? Pero si el árbitro en un rato se posa en el medio, veremos todas las manchas de sangre que tiene en las mangas y en la espalda. Bueno, esto pasó. Y lo mejor lo brindó Miller. Y el orgullo y las ganas fueron de Bracamonte, pero la clase, los golpes justos, exactos y las pinceladas de buen boxeo las dio el de Brooklyn. Por eso la diferencia en nuestra tarjeta. Fueron 8 puntos a favor de Miller. Recordemos que le descontaron 1 al neoyorquino, por eso la tarjeta final de boxeo de primera marca 98 para Miller, 91 para Ariel Bracamonte, nacido en San Martín pero radicado en la provincia de Córdoba. Comenzamos con todo, con una muy buena pelea en esta primera edición del Nocao de las Drogas. Recordemos que mañana tendremos el segundo acto, donde Albert Ramírez, el venezolano, y Brian Suárez, el argentino, formarán parte de uno de los combates destacados. Atención, que después de esta jornada, hoy mismo, cerca de la medianoche, estaremos acompañando a dos argentinos, pero eso no se olvide de eso. No, por favor. En Quebec, Canadá, Marcelo Cóceres, el entrerriano, enfrentará al armenio Eric Basinian, 27-0, 21-1. Para el rival de Cóceres, que viene de hacer una muy buena pelea ante Edgar Berlanga. Y además, Reuken Arce,
enfrentará a Ives Ulis, que solo perdió un combate ante el venezolano Ismael Barroso. Brava para reutenarse, pero seguramente que Marcos Paz estará exultante con la presentación del argentino. Se apronta Negrussi, el de la voz de Teis Sports, para fallar esta pelea, para decirnos qué pasó entre los grandotes. Damas y caballeros, el combate de pesados en knockout a las drogas se define en las tarjetas. Tarjeta del señor Carlos Asinaro, 97-92. Tarjeta del juez Jesuán Leticia, 97-92. Tarjeta del juez Gustavo Padilla, de igual manera, 97-92. Ganador del combate por decisión unánime, de Brooklyn, New York, USA, Jarrell King Miller. Y volvió una noche Harry Miller, después de 3 años y medio, después de las indisciplinas, parece decidido a retomar el buen camino. Dos pesados en el mundo, le ganó bien, muy bien. Y creo que le hizo precio a Ariel Bracamonte en la noche de jueves, en boxeo de primera. La foto del cierre, la sonrisa de los grandotes y la pausa, porque se viene el título argentino.